¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión. Les recuerdo, pues, poner su nombre y posteriormente, pues, la palabra presente. Vamos a continuar con, obviamente, la lectura de la clase pasada. Y bueno, recuerden que toda esta información puede venir en el examen. Su examen, pues, ya sería prácticamente la próxima semana, el día miércoles. Su examen, que les voy a enviar la información ese mismo día, terminando la sesión, para que ya cada quien con su tiempo pues haga su examen. Y el día 25 prácticamente es la entrega del portafolio y pues ahora sí que quisiera este mismo día ya entregarle sus calificaciones. Prácticamente el día 25 sí va a haber clases, pero no vamos a hacer tantas actividades ya. Simplemente avisos, etcétera, y ya posteriormente pues entregar sus trabajos, ¿no? Posiblemente de calificaciones preliminares el día 25 en la clase virtual, y ya terminando pues esperar sus portafolios y a lo mejor en ese momento más tarde pues les envío su información final. Bueno, vamos a empezar con el agotamiento y cambio del modelo de desarrollo a partir de las décadas de los años 80. Que esto ya lo habíamos leído, nos quedamos aquí en agotamiento y cambio del modelo de desarrollo a partir de la década de los años 80. Aquí habla sobre una opinión de una persona pues interesada en la política llamada Enrique González Tiburcio. Desde 1933 a 1981, las acciones que permitieron que el progreso económico no expresara en su pobreza o agobiante fueron, entre otras, el reparto agrario, el aumento constante del gasto social y sobre todo el sostenido incremento de la producción y del empleo, que generaron un proceso de bienestar que, aunque desigual, estuvo dirigido, sobre todo en un principio, hacia los grupos más desprotegidos. A todo ello se sumaba el conjunto de instituciones creadas para atender las demandas sociales de la población. Estabilidad política y crecimiento económico sostenido fueron los logros más significativos de este largo periodo. Pues realmente aquella época de 1933 a 1981, podemos decir que fue una época complicada. No tenían tal vez la tecnología ni la forma de pensar que ahora tenemos, así es que bueno, pues creo que sí tuvieron sus propios problemas políticos y sociales. Siguiendo con este autor, la relación corporativa, Estado-movimiento obrero permitió el avance de muchos derechos gremiales, que en ciertos casos se convirtieron en derechos sociales para todo el pueblo de México. Sin embargo, estas condiciones específicas determinaron una política de bienestar social que con el despliegue del modelo de industrialización se fue convirtiendo en fuente de privilegios. Esto es, política de bienestar social se estructuró con una población objetiva delimitada, lo que en el tiempo fue provocando una gran concentración de recursos e instituciones en beneficio sobre todo de los grupos organizados del país vinculados a la práctica política dominante. Aquí prácticamente está hablando de que, bueno, en aquella época pues muy pocos grupos se juntaban, se unían, parecido a los sindicatos, es decir, protección al trabajador, protección a un conjunto de personas. Apenas se empezaba a hacer ese tipo de situaciones, que luego muchas de esas cosas, que eran simplemente grupos, se empezaban a hacer cosas buenas para cada persona, como libertades, etc. De acuerdo con Lourdes Arispe, el reconocimiento de los derechos sociales de los campesinos y obreros corporativizados quedó en precario equilibrio con el reclamo de democracia. En los grupos corporativos, por su naturaleza, los individuos están subordinados a la voluntad colectiva que organizan las jerarquías internas. Y en este caso, pues tenemos un pequeño cuadro, ¿no? Dice, los factores que propiciaron el crecimiento de la economía mexicana. Tenemos tres factores con sus características de que, bueno, gracias a eso se puede decir que, bueno, hubo un aumento. Creciente de gasto público. La característica, se destinaron recursos a la infraestructura física y social. Una política industrial activa, financiamiento otorgado por los bancos públicos de desarrollo, protección comercial e incentivos fiscales. Y estabilidad política, no existían problemas entre élites políticas, se dio una continuidad a un proyecto de desarrollo. En esta etapa, muchos políticos y hacedores de políticas públicas se centraron en el mero aumento del gasto público y no vislumbraron las consecuencias del aumento de la deuda y la creciente déficit fiscal. Bueno, pues a veces los políticos pues no siempre lo saben todo y también tuvieron problemas económicos en esas fechas, pues los países y sobre todo en este caso México también. Y obviamente pues le afectó a las personas de aquella época, pues ahora sí que la falta de tanto de trabajo, no había la paga que hoy conocemos, en fin.
La expansión del gasto se financió mediante un excesivo endeudamiento externo e interno, incrementando la cantidad de dinero en circulación, la cual era posible ya que en ese entonces el Banco de México estaba bajo control del Poder Ejecutivo. Las consecuencias que se tradujeron en una espiral inflacionaria, pues existe cada vez más dinero en circulación respecto a los bienes y servicios que se producían, y esto tuvo como desenlace una importante crisis económica de 1982. Bueno, posiblemente nosotros que no somos millennials, digo más bien que somos millennials, pues no estuvimos en esas fechas, entonces no nos consta el 100%, pero yo creo que a sus padres, bueno, yo más bien a sus abuelos, posiblemente abuelos, bisabuelos, pues les haya tocado estas crisis. O sea, realmente la palabra crisis y problemas económicos no es algo nuevo, no es algo que sea de esta etapa. Ya ha existido en muchas ocasiones. Y bueno, en el país hubo una, podemos decir, importante, tanto así que aparecen en los libros de historia, que fue la crisis de deuda de 1982. O sea que hubo problemas económicos. En el año de 1974 se habían descubierto dos yacimientos de petróleo en el suroeste del país. El presidente López Portillo manifestó sentirse confiado en la estabilidad económica que parecía haber en el país, a lo que consideraba una ampliación de sus márgenes de maniobra, producto de la ampliación de disponibilidad que los energéticos le brindaban. Digamos que se confió de que, bueno, descubrieron petróleo en México en 1982 y eso pues representa bastante pues cuestiones económicas. A partir de entonces, México vivió una etapa de exportación petrolífera muy positiva al ampliar su capacidad crediticia en la banca comercial mundial y eleva su deuda de 27.5 millones de dólares a 74.9 millones de dólares. El país estaba gastando dinero que aún no tenía, por lo que cuando se dio una baja en los precios mundiales del petróleo, en 1982 las exportaciones de este producto en México se redujeron en un 50%. Entonces podemos decir que México en los años 80, más o menos, pues producía mucho dinero en el sentido de que emitía billetes. Es decir, todas las personas podían tener mucho dinero, pero los productos carecían. Y ya después de que se descubrió el petróleo, pues se pensaba de que bueno, ya tenemos petróleo, lo vendemos más caro, hacemos esto. Pero la realidad es que no es así. Y bueno, al final los precios bajaron del petróleo y al final pues tuvimos que endeudarnos todos o el país con otros países o otros tratados pidiendo préstamos. Esta situación dio lugar a una gran fuga de capitales del país, a la devaluación del peso y provocó que el país entrara en una fuerte crisis económica. Por su profundidad e impacto social, esta crisis es considerada el parteaguas del cambio del modelo económico. En el ámbito político, a partir de entonces se acentuó el debilamiento del arreglo político corporativo, sobre todo con los sectores del empresario, y se debilitó el ejercicio y se podrá centrado exclusivamente en la figura unipersonal del presidente de la República. Bueno, se puede decir que el presidente fue el culpable de aquella época, pero bueno, al final pues terminó su sexenio él y pues sigue la vida, ¿no? Un sabías que en sus memorias el entonces presidente José López Portillo revela que el Banco de México en ese entonces, bajo el mandato presidencial, no le daba la información sobre la dimensión de la fuga de capitales, escribió. Me dicen que ha disminuido la compra de dólares, pero sigue fuerte. La suma la tiene el Banco de México como confidencial. Me disgusta a los empresarios, en especial los banqueros, a quienes había pedido ayuda para deslizar el peso sin brusquedad, fueron omisos. Acusó, los desgraciados lo están abandonando y eso no se vale. Menos conmigo, pues les he dado todas las facilidades. Bueno, hubo una pelea ahí entre el presidente y pues los comerciantes, los empresarios, pero bueno, es parte de. Después, la magnitud problemática que justificó para López Portillo el uso de la discrecionalidad presidencial para anunciar el 1 de septiembre de 1982, a escaso 3 meses de concluir su sexenio, la implantación de un control integral del tipo de cambio y la nacionalización de la banca. En aquella época del año de 1982, entonces los bancos, cuando ustedes han escuchado a lo mejor la palabra nacionalización, es decir, que alguien te diga vamos a nacionalizar tal cosa, significa que todo lo que conlleve lo que tú quieres nacionalizar, podemos decir que pasa a propiedad del país. Entonces, pues había muchos bancos extranjeros, muchas empresas extranjeras, pero en este caso se fue hacia la banca, es decir, a los bancos.
y dijo, la vamos a nacionalizar. Al nacionalizarla, obviamente, pues se apropian todo lo que es el banco, que se considera que es mexicano. Ya después pasó el tiempo y en diciembre del mismo año, una vez que asumió su mandato el nuevo gobierno encabezado por Miguel de la Madrid, Hurtado, envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley reglamentaria del servicio público de banca y crédito, que permitía nuevamente la participación de los particulares en el sistema financiero, es decir, ya empresas de manera individual podían participar. Aquellos que no conocieron al presidente, bueno, al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, aquí en esta fotografía, este galán de novela era el presidente de la Madrid. Muy, muy conocido y también muy comentado, este presidente. Posteriormente, que permitía las acciones del gobierno lo hicieron responsable de la crisis de la economía nacional ante varios sectores, empresarios y generó descontento en ellos. En consecuencia, a partir de la nacionalización de la banca, a esas voces de empresarios se sumaron varios funcionarios públicos y académicos que tacharon de irresponsable, llena de errores y desatinos, la política económica que se puso en práctica del 71 y 82. Es decir, parte le tocó a López Portillo, pero bueno, aquí Miguel de la Madrid, pues le tocó también así como que, hey, tú también tienes la culpa, ¿no? Y por eso hizo eso de que, bueno, los particulares pudieran participar en la banca o hacer negocios. Los empresarios inconformes con las medidas económicas ya no acataban incondicionalmente las decisiones del gobierno y funcionarios de la alta burocracia y no compartían la visión del titular del Ejecutivo. Pasa un poco de tiempo, hace un nuevo modelo de desarrollo. Lo que se dio a partir de la crisis fue un cambio de rumbo de carácter estructural, un ajuste drástico de la política económica tradicional y un redimensionamiento de las funciones y el tamaño del Estado. Ya como autor lo menciona en el 2006, dice, sintetizó, Javier Cabrera es un autor, y cuando le ponen la fecha del 2006, es que normalmente en los libros, pues tienen que poner qué año o qué persona dijo tal situación. Entonces, pues él dice lo siguiente: en México, como en otras partes del mundo, las reformas se orientaron a la redefinición de la relación del Estado con la economía e incluyeron la apertura comercial y financiera, la desincorporación de empresas públicas, la desregularización y la nueva política fiscal. Iniciaba entonces un periodo de reformas que se denominaron de primera generación, como se observa en el siguiente esquema. Y pues aquí tenemos un esquema que se puede llamar reformas del cambio rumbo al modelo económico a partir de 1982. Vamos nada más a leerlas como conocimiento general. Principales reformas: liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y apertura de la inversión extranjera. Bueno, se suponía que en aquella época, pues los extranjeros podían como poner dinero para hacer nuevos negocios, nuevas empresas. Privatizar las empresas públicas, desregularización de las actividades económicas, erradicación de desequilibrios financieros mediante la contratación del gasto público, reformas tributarias orientadas a la reducción de tasas de impuestos indirectos y aumentos de impuestos indirectos. O sea, algunas cosas te las bajaba y otras te las quería subir. Marco legislativo e institucional para la garantía de derechos de propiedad. Y el objetivo, bueno, mejorar la competitividad, es decir, ser más competitivos todos. Y estimular el libre acceso de recursos de capital y los tecnológicos, es decir, que todos tuvieran la libertad de tener pues cuestiones tecnológicas, ganar dinero y poder producirlo, meterlo, invertirlo, promover una estructura más flexible, propiciar un ambiente favorable para los inversionistas, es decir, no importaba si eras nacional o eres extranjero, tenías como la libertad, tenías la situación de, hey, tu dinero va a progresar y vas a tener tu dinero y aparte vas a ayudar, ¿no? Lograr el crecimiento económico sostenido y la estabilidad de los precios para lograr aumentar el nivel del bienestar de la población. Es decir, pasarla muy bien. Dice, como puedes observar, las medidas anteriores no son sino las exigencias del consenso de Washington, ¿no? Y ya después pasamos a los programas de ajuste, que dice, durante el comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid, que ya lo conocen en fotografía, pues bueno, vamos a ver qué pasó en la etapa en la que él de alguna manera estuvo presidente. Padecía de un aumento incontrolable de los precios, denominado hiperinflación, creciente desempleo, disminución de la producción y del ahorro, una acentuada devaluación del peso, agotamiento de las reservas internacionales y una deuda externa de gran magnitud, lo que requería de estrategias para superar las peores crisis económicas que el país había vivido. La forma de instrumentar las medidas de contención fue a través de los denominados programas de ajuste, pactos de la solidaridad económica.
Y pues aquí tenemos un cuadro. Vamos a leer el cuadro, que es la etapa que le tocó al presidente Miguel de la Madrid, que ustedes ya lo conocen, al menos en fotografía. Tenemos aquí algunos programas que se realizaron en esa gestión. Por ejemplo, el programa de inmediato de reordenación económica, el programa de aliento y crecimiento, pacto de solidaridad económica. ¿Y cuáles eran los objetivos? Bueno, combatir la inflación, es decir, tratar de que los productos, los bienes, los servicios no fueran tan caros, proteger el empleo, es decir, todas las personas buscar la manera de que su empleo lo mantengan, no lo despidan, no se queden sin trabajo, recuperar las bases del desarrollo y ajuste al gasto público, es decir, no hay que gastar tanto, vamos a controlarnos, todo muy bonito, ¿no? Pero bueno, la realidad que no es así. Otra es combatir la inflación. Corregir las pérdidas fiscales, reducir la deuda interna, reducir y acotar la participación del Estado en la economía y abrir la economía a la competencia del exterior. Y por último, el otro programa, el gobierno se comprometió a realizar un ajuste fiscal, reducir el gasto corriente, el sector privado se comprometía a sacrificar márgenes de ganancia y los sectores obrero y campesinos prescindían de un incremento en salarios. Este del texto para reflexionar. Van a hacer esta actividad. Vamos a hacer un paseo ahorita por la PC. Se me olvidó sacar con anterioridad la información de donde registro sus tareas. Entonces ahorita van a hacer su primera actividad. Vamos a ahorita que se abra, a ver, nuevo, en abrir. Puse nuevo, ir a abrir. Okay. Estructuras es económico. Aquí tenemos estructura. Okay. Ahí está. Esto fue lo que investigaron ayer. Vamos a poner aquí esto y la actividad número 10. Simplemente hay que leer esta lectura, texto para reflexionar, realizar lectura y hacer esta partecita que dice aquí. Puedes solicitar a tus abuelos o padres que te cuenten alguna historia donde una devaluación haya causado estragos en la economía de una persona, familia o empresa. Realizar lectura y realizar, podemos decir una, más bien contar una experiencia sobre devaluación económica. Aquí pueden ustedes, pues, preguntarle a lo mejor a sus papás o sus abuelos si en alguna etapa de su vida tuvieron alguna devaluación económica del país y les afectó a ellos y en qué sentido les afectó. No necesariamente tienen que ser personas que hayan, pues, estado en 1970. Posiblemente hace más tiempo también hubo devaluaciones o crisis económicas y que les expliquen. Pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando existe una devaluación económica en un país o qué es lo que sucede, no? Prácticamente sería hacer esa actividad por lo pronto. Posteriormente, esto vamos a ver si lo requieren. No, esto no tanto. Vámonos al siguiente tema, que es el redimensionamiento del Estado y la desregularización. El redimensionamiento del Estado se refiere a la contracción o adelgazamiento del tamaño del gobierno, derivado de la venta o extinción de las entidades o empresas paraestatales que lo conforman, y fue una medida llevada a cabo para aminorizar a gastos del gobierno. Se estima que a finales de 1982 había 1.555 entidades paraestatales. Y en 1988 el número había descendido a 412, lo que significa una reducción de alrededor del 65% durante 6 años.
Al apartarse de su papel intervencionista, el gobierno cedió paso a que el sector privado incursionara en áreas como la televisión, la telefonía, aerolíneas, siderurgia y minería, entre otras. Esta política, conocida también como privatizadora en la década de los años 80, generó valoraciones encontradas y hay experiencias al retirarse. El gobierno de las empresas privatizadas aumentaron su inversión y crecimiento, y los beneficios para el público, usuario y consumidor no siempre fueron palpables en cuanto a obtener menor precio y mejor calidad. Los casos de las empresas de teléfono, por ejemplo, Telmex, que muchos de ustedes conocen, Imervisión, hoy TV Azteca, o Altos Hornos de México, Hamsa, dan cuenta de ello. En otro, la experiencia desembocó en quiebras, como el caso de Aerolíneas e Ingenieros Azucareros. El caso de la banca resultó un caso especial por dimensión y gravedad, pues tuvo que ser rescatado durante una obra, durante otra profunda crisis del 94-95. Entonces, muchas empresas de alguna manera aprovecharon los beneficios del gobierno y pudieron sobresalir a crisis económicas. Otras empresas pues definitivamente pues no pudieron y pues tuvieron que despedir pues a sus empleados, vender lo poco que les quedaba y cerrar sus empresas. Por ahí menciona nuevamente una crisis económica del 94 al 95. La lección que dejó la experiencia mexicana de la privatización de empresas públicas es que el simple hecho de pasarlas a manos de la iniciativa privada no garantiza que en automático sean eficientes y productivas, idea que, como recordarás, era uno de los principales argumentos del neoliberalismo. Y posteriormente dice que también has aprendido conforme a lo que México en la década de los años 80, tarde o temprano los acreedores exigen el pago de lo adeudado. Por eso es muy importante que la deuda pública no crezca sin control, pues ello compromete el desarrollo de las generaciones futuras, que son las que tendrían que pagar la deuda, y esa misma lección podría aplicarse a las finanzas personales. Bueno, esta parte no es necesario. Vámonos al tema de liberalización del sistema financiero. Y dice la siguiente pregunta: ¿recuerdas que en apartados anteriores estudiaste la nacionalización de la banca como uno de los efectos de la crisis de 1982 durante el mandato de José López Portillo? Es muy importante saber qué pasó después. ¿Qué fue lo que vimos hace un momento, no? Que pues el presidente dijo, bueno, pues voy a nacionalizar pues prácticamente todo. Durante la crisis de 1982, México se quedó sin reservas internacionales y se generó la devaluación más fuerte que haya padecido nuestra nación, del 500% al pasar el tipo de cambio de 25 por dólar en 1982. Aquí hay algo muy interesante que posiblemente muchos de ustedes a lo mejor les tocó. Siempre tenemos como referencia el dólar. Cuesta tanto dólares y empiezas a hacer la conversión y ya dices tú, ah, es muy caro, es muy barato. Si se dan cuenta, dice aquí, el tipo de cambio de dólar fue de 25 en 1982. O sea, un dólar valía 25, bien, el tipo de dólar, 25 por dólar en 1982, hasta de 150 en un periodo realmente breve. En 1998 el tipo de cambio fue de 2.483 pesos por un dólar, y un aumento alrededor de 1.500% respecto a 1983. Hay que aclarar algo muy importante. Antes del 93 para atrás había muchos ceros en los precios. Muchos dirán, bueno, a ver, ¿cómo que había muchos ceros? Ejemplo, ahorita nosotros un billete de 100 pesos, sabemos que es un billete pues de 100 pesos, pero antes ese billete de 100 pesos tenía dos ceros más. Entonces, así sería. Estos 10 mil pesos, podemos decir que ahora al quitarle los ceros, pues se convierten en 100 pesos. Entonces, no es que fueras rico. Habrá mucha gente que a lo mejor decía, oh, entonces eran bien ricos, porque decir 10 mil pesos era decir actualmente tengo 100 pesos. Del 93 para atrás, antes había otro tipo de moneda y había muchos ceros. Había incluso monedas de 5 mil pesos, perdón, billetes de 5 mil pesos. Posiblemente alguno de ustedes les llegó o tocó tener. Podemos decir que esos 5 mil pesos, pues ahora son 50 pesos. Más o menos le quitaron dos ceros a las monedas. Y esto fue porque estaba muy inflado.
Entonces el gobierno dijo, está muy inflado, o sea, 10 mil pesos, está muy inflado en las cifras. Entonces había personas que ganaban cantidades, o sea, ¿qué dices tú? Es demasiado. Y por eso la necesidad de quitarle ceros y cambiar los billetes y monedas a lo que hoy conocemos. En el 94 fue ese cambio, que a lo mejor ahorita lo mencioné en el libro, pero bueno, eso fue lo que sucedió. Posteriormente, no sabías qué, pero bueno, eso no lo vamos a leer. Seguimos con esto. En la administración del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en 1990, que bueno, ustedes saben quién fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. Como ven, él pues fue una persona que también le tocó ahí unos problemas económicos del país y fue quien cambió realmente las monedas y los billetes que hoy conocemos actualmente. Obviamente ha habido algunos cambios en cuestión de por cuestiones de evento, por ejemplo, de que ay, sacaron las nuevas monedas de 5 pesos referente al centenario y al bicentenario, pero son prácticamente como forma de decir, hey, vamos a celebrarlo, pero realmente no se ha cambiado la moneda y los billetes desde el 94, más o menos, cuando estuvo el presidente, expresidente ya, Carlos Salinas de Gortari, que actualmente sigue vivo el presidente, por ahí ha salido en algunas noticias de vez en cuando, pero bueno, fue presidente, ¿no? Dice, se liberalizó la banca al adaptarse a algunas medidas al fin de que con el servicio de banca y crédito dejaran de ser exclusiva del Estado. Con ello se permitió nuevamente la participación de particulares e incluso el capital extranjero hasta por un máximo del 30%. Hoy en día los inversionistas foráneos pueden participar con el 100%. Y vamos a leer esta partecita. Como ustedes saben, hoy en día pues cualquier persona que tenga bastante dinero y que quiera invertir en México pudiera hacerlo al 100%, ¿no? A finales de 1994 y principios de 1995, México fue el origen de una crisis bancaria de repercusiones mundiales que llamó efecto tequila. También se le conoció como el error de diciembre, frase acuñada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas malas decisiones de su sucesor Ernesto Zedillo Ponce de León y no la política económica de su sexenio. La crisis fue provocada por falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. A pocas semanas del inicio a la devaluación de la moneda mexicana, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por 20 mil millones de dólares para el gobierno mexicano, a efecto que le permitiera garantizar a sus acreedores el cumplimiento cabal de sus compromisos financieros denominados en dólares. Recuerda que en 1989 se permitió el ingreso del capital extranjero al sistema financiero mexicano con el objetivo de impulsar la inversión. Sin embargo, las grandes sumas de dinero del exterior, más que aumentar la inversión, aumentaron el consumo, lo cual a la postre llevó a una situación de créditos impagables conocidos como cartera vencida. Entonces, prácticamente hablar de cifras y hablar de esos temas, pues sí está muy delicado porque son términos muy económicos, pero bueno, todo tipo de situaciones puede afectar incluso hasta la población. Y el objetivo de otorgar autonomía al Banco de México fue tener estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. La autonomía otorgada implica que ninguna autoridad pueda ordenarle otorgar un financiamiento. Y en 1986 el índice de inflación fue de 106% y de 159% de 1987 a partir del énfasis en las políticas antiinflacionarias y el crecimiento de los precios bajo de cifra de tres dígitos, de 1987 a un dígito del 93. La inflación en el 2014 fue de 4.8% anual. Como puedes notar, las razones de estas acciones no son difíciles de entender, ya que durante la gran parte del siglo pasado, muchos gobiernos, a través de sus bancos centrales, impulsaron su crecimiento mediante políticas monetarias expansivas que se tradujeron en inflación y devaluaciones. Sin embargo, el proceso de liberación financiera tiene promesas incumplidas. El papel del sistema bancario como palanca para el financiamiento del desarrollo ha dejado mucho por desear en la medida que el crédito para apoyar las actividades productivas y estratégicas e insuficientes, la tasa de interés y las comisiones son desproporcionadas y hasta abusivas. Antes de ver eso, quisiera, pues aquí estamos, aquí obviamente tenemos la facilidad del internet. Vamos a ver los billetes y monedas de aquella época. Eran billetes de vamos a poner billetes de 1994 México.
Había una tablita donde te decía qué billetes cambiaban monedas. Vamos a ver si está. Aquí está, miren, aquí están. Es lo que les decía, más o menos. Y vamos a ver, creo que hay una parte. No, desgraciadamente no está un cartel. Había un cartel donde les explicaban a las personas cómo usar, porque fue cuando hicieron el cambio de las cantidades. A ver, vamos a ver, estos. No, no son estos. Vamos a ver. A ver, vamos a buscarlos nuevamente. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí en imágenes. Y vamos a ver. Por ejemplo, este billete era de 10 pesos. Ese era un billete de 10 pesos que existía del 93 hacia atrás. Estaba Emiliano Zapata. Un billete de 10 pesos. Hoy no existe un billete de 10 pesos. Existen monedas de 10 pesos. Vamos a ver otra que existía. Por ejemplo, este billete de 100 mil pesos. Ah, pero ¿saben qué? Este no creo que sea de México. Ah, no, sí. Ahí está Plutarco Elías Calles. Fue también un presidente. Pero estos billetes yo creo que son de épocas de los años que sin, más o menos 60, 50. Estos son los ceros que yo les digo. Había muchos ceros. Entonces una persona son 100 mil pesos. Pero obviamente hoy en día 100 mil pesos en un billete es imposible. O sea, no existe para empezar un billete de 100 mil pesos. Pero bueno. Entonces era, pues prácticamente, imagínate con 10 billetes de 100 mil ya tenías 1 millón de pesos. Pero bueno, eso obviamente no. Pero vamos a ver si está la tablita. Es que hay una tabla donde te dice el antes y después. Podemos decir que es parecido a esto. Que eran 20 mil. Más o menos. Bueno, hacen el comparativo en color aquí, pero no es exactamente lo que significa o lo que vale. Es raro que no pongan los billetes, pero bueno. Había un billete de 5 mil pesos. Aquí está. Ah, era de sí, 5 mil pesos. Este billete de 5 mil pesos. Imagínate un billete de 5 mil pesos. Yo creo que a sus papás les tocó ver este billete. Pregúntenle a sus papás. Había un billete de 5 mil pesos, sí, aquí está, donde estaban los niños héroes. Ya no existe ese billete, ya es para colección. Aquí está el billete. Es el billete que les comentaba hace un momento, 5 mil pesos. O sea, eras casi rico, ¿no? Pero realmente no eran 5 mil pesos. Realmente eran, es como decir 50 pesos. Yo creo que hoy sería como el billete parecido a 50 pesos, más o menos, más o menos. Vamos a ver aquí si dice nuevos pesos mexicanos. A ver. Igual en monedas pues también hubo cambios, ¿no? Esas son las monedas actuales, pero antes pues existían otro tipo de monedas. A ver, aquí creo que hay una información de eso. Ver, vamos a ver. Mira, esas son monedas que actualmente valen. Bueno. No, pensé que iba a explicar todo de cómo fue el cambio, pero bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿no? De que sí existieron. Y ya casi para terminar, obviamente no vamos a alcanzar a terminar todo el libro como tal,
Bueno, yo creo que aquí la vamos a dejar porque pues ya para que ustedes ya realmente se dediquen a estudiar prácticamente. Entonces, en realidad está este trabajo, realizar la lectura, contar una experiencia sobre la devaluación económica. Vamos a poner la página por si se pierden. Es la página 127. Realizar una lectura de la página 127 y contó una experiencia sobre devaluación económica que es a partir de ahí. Y pues aquí la dejaríamos, pero bueno, nada más avisos. Les recuerdo que el examen es el día 24 de junio del 2020. Aquí es el examen. Después de que termine la sesión virtual de ese día, pues es el examen. Ese día les voy a explicar todo lo relacionado con el examen para que sepan de cómo está. Y si hay alguna persona pendiente de poner su correo electrónico, pues lo pone, ¿no? En dado caso que exista alguna persona. Vamos a ver si alguien hace falta poner su correo electrónico. Recuerden que en el apartado de trabajo en clase, aquí está correo electrónico y nombre completo. Si alguien hace falta de hacer esto, de hecho faltan 7 personas. Al parecer faltan estas personas de poner su correo electrónico para que, bueno, lo pongan si son, si hacen falta, ¿no? Y pues ya sería 24 sería el examen. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. ¿Qué va a venir en el examen? Todo. Así es que estudien prácticamente todo lo que hemos visto. De las exposiciones puede venir. Puede venir de las exposiciones nada más que se presentaron aquí en la transmisión. Si alguna exposición de algún compañero o alguna compañera no se presentó aquí, eso no puede venir. Porque nadie lo vio más que yo. Entonces, nomás de los que vinieron sus exposiciones en esta transmisión, sí puede venir en el examen. Lo que no hemos puesto, pues no. Y pues todos los temas que se vieron desde la primera clase, ¿qué recomiendo hacer yo no particular? Yo recomiendo que ustedes, una forma de repaso para su examen, uno, vean nuevamente las clases virtuales, todas en orden. La 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Posteriormente leer el libro de los temas que se vieron en clase y ver las exposiciones nuevamente. Y pues ahora sí, estudiarle todo lo que resta de esta semana. Y les recuerdo que su exposición hay que entregarlo el día 23. Hay que entregar el día 23 su exposición a lo más tardar. Si ya quieren entregarlo, ya lo tienen, vayan entregando desde el 22, desde el 21, desde el 20, incluso terminando la sesión lo pueden ir entregando. Entonces, para que, bueno, ya lo tengan bien definido, ¿no? Les recuerdo que lo hagan con, obviamente, que se escuche claro su voz. Si alguno de ustedes lo va a hacer como el primero que les presenté en la materia pasada, creo que era Armando, que se empezó a desfasar la voz, busquen que no se desfase la voz en sus trabajos. Si lo hacen así, las demás personas que lo hacen como esta Lisette, no, Raquel me parece, ella sí se presentó en cámara y lo dijo muy bien y muy claro. Entonces muchos sí se presentaron, otros pues hicieron como unas diapositivas, pero se escuchó bien su voz, eso también es válido. Y pues recuerden que los requisitos, siempre decir su nombre, aunque ya más o menos los conozco, pero en nombre, pero no exactamente como físicamente, la verdad no los conozco a todos. Entonces, pues para que lo hagan bien su exposición y pues empezar a hacer también su portafolio por ahí. Y pues ya, ¿no? Bueno, les recomiendo que hagan bien su exposición. La exposición vale una cantidad importante de calificación y pues de ahí también puede venir el examen. Así es que yo ya nomás les recomiendo, ya estudié prácticamente para el examen, ya es la próxima semana, ya se termina la materia, ya nomás quedan dos sesiones y pues hasta aquí nos volvemos a ver.
2 semanas, una semana más, 2 sesiones, y no sabría decirles qué materia sigue, la verdad, eso ya lo preguntan después, pero bueno, ya prácticamente podemos decir que hemos terminado esta materia de estructura socioeconómica de México. No particular, preferible que este tipo de materias sea de forma presencial, no les tocó de forma presencial, pero bueno, también se redujeron las horas también de clase. Muchas cosas pues se redujeron por la cuestión de la situación que vive nuestro país, y no solamente nuestro país, sino otros países, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias y se los agradezco. Hasta luego.